Mi nombre es Emilio Uquillas, soy director representante de CAF en México y estoy aquí en México desde hace un año y tengo 17 años en CAF. Excelente. Platícanos sobre la participación en el Congreso de Smart City. Perfecto, la idea fue justamente unirnos a este movimiento de ciudades porque la problemática de ciudades es más grande de lo que uno se imagina. En las ciudades está concentrándose un altísimo porcentaje de la población. Depende del enfoque, se habla del 50, 60, 70, 80% de la población mundial latinoamericana, de México, que está tendiendo a aglomerarse en ciudades. ¿Eso qué hace? Eso hace que la gente que migra trae también sus, obviamente, todas las virtudes, pero también trae sus necesidades. Necesidades de seguridad, de vivienda, de espacio, de educación, servicios en general. Y eso crea un desafío grande para las ciudades. Es por eso que ahora las ciudades están respondiendo con todas estas metodologías, planes de desarrollo urbano que contemplan incorporación de tecnología, que contemplan una eficiencia en la asignación de servicios públicos, etcétera. Y bueno, dentro de la labor que nosotros realizamos desde CAF como Banco de Desarrollo de América Latina, está pues atender esta necesidad básica de las ciudades. ¿Cómo lo hace? Considerando que toda esta problemática, nosotros creamos un programa denominado Ciudades con Futuro, en la cual promovemos, apoyamos, acompañamos a los municipios, a las ciudades, a las comunidades, a desarrollar un trabajo ordenado, planificado. Ofrecemos mejores experiencias, las mejores prácticas, las mejores políticas ejecutadas por otras ciudades. Ponemos en contacto a ciudades que quizás ya enfrentaron un problema y lo resolvieron bien, o las que tampoco lo lograron también. Del fracaso se aprende. Entonces, alrededor de ese esquema, de esa filosofía, nosotros proporcionamos crédito y cooperación técnica, asistencia técnica no reembolsable, que son los recursos financieros, digamos, la parte monetaria de emprender y buscar soluciones para las ciudades. Es decir, nos componemos de la parte de crédito, asistencia técnica y obviamente creando vínculos y redes para el manejo de las problemáticas de las ¿En qué ciudades. sentidos va el crédito y asistencia técnica, digamos, para financiar un negocio, una empresa Bueno, el crédito, o por ejemplo, si vivienda? es que la ciudad ha resuelto establecer un nuevo sistema de transporte o quiere desarrollar un nuevo esquema de educación o mejora de barrios. Hay ejemplos exitosos en la región. Nosotros hemos trabajado muy directamente con Guayaquil. Guayaquil tenía un problema muy grave, Guayaquil, ¿dónde? en Ecuador. Okay. Tenía un problema muy grave de saneamiento y de seguridad, de transporte. Y durante todos estos años, ya vamos casi 18 años de acompañando a Guayaquil, ha habido una transformación urbana, pero impresionante. Existen ciudades como Fortaleza, Medellín, en las que nosotros hemos trabajado en sistemas de transporte público, saneamiento, educación, salud, mejora de barrios, etcétera. Son aproximadamente unas 30 ciudades de América Latina en las cuales CAF puede decir que ha tenido mucho éxito resolviendo problemas puntuales de las ciudades, ¿no? Y en México. En México estamos tejiendo o sembrando, se puede decir, toda esta misma estrategia. No hemos sido muy activos en México en los últimos, en todo este tiempo, pero nuestra intención es incorporar con mucha más fortaleza, con mucho más entusiasmo y agresividad a las ciudades de México y a las necesidades del país. Acuérdense que como Banco de Desarrollo tenemos un mandato principal, tenemos que actuar sobre el desarrollo, la calidad de vida de los ciudadanos, pasando por una serie de procedimientos previos que son la identificación de problemas del diagnóstico, estudios de factibilidad, de preinversión, todo lo que hace el desarrollo de proyectos de infraestructura en un país, no solamente en una ciudad. Pero ahora, hablando de ciudades, pues esta es nuestra metodología. Proyecto de infraestructura, ¿como cuáles en México? Bueno, como les decía, nosotros tenemos en realidad proyectos. Por ejemplo, ahora estamos interviniendo en la red compartida, que ha sido una estrategia, parte, valga la redundancia, de la estrategia digital nacional. Estamos aportando recursos para desarrollar y mejorar la cobertura de Internet en México. Estamos estudiando posibilidades con los bancos de desarrollo para atender proyectos en municipios, en empresas pequeñas y medianas especialmente.
y también en empresas ya quizás un poco más consolidadas que orientan su producción hacia la exportación, a la integración con otros mercados, ya sean regionales o del resto del mundo.